Señor, que tengamos la liberación aquí en el Rey. Sobre este glorificado siempre, Jesús, siempre, Señor. Por lo tanto, de Dios, sigue liberando gente, Señor. De que tú has detenido tuyo, no tú, eres tu base. Tú eres tu base. Tu sangre que estoy aquí protegiendo, tu sangre que está aquí, tu sangre aquí, estás aquí, Jesús, en presencia, mi Rey. Tú eres aquí los aires, todo cualquier cosa, mi Rey. Gloria y gloria a Jesús. Que ya comenzamos la liberación. Ya se la comenzó. Ok, alguien prescindió por él. Porque en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Algo estoy cumpliendo con esta mujer ahí. En nombre de Jesús, en ningún muy profundo y escondido ahí. Perdón, en el nombre de Jesús, en profundidad, la sal de esa oscuridad. Después de los días, entre Jehová y Dios ahora mismo. En el nombre escondido con esta mujer ahí. Sí, o no, en el nombre de Jesús, Cristo responde. En nombre de Jesús, Cristo. Hay un nombre escondido con esta mujer ahí. Jesús, mi Señor, ahí está donde uno cuñado esta mujer ahí, sí o no. Nombre de Jesús, Cristo. Nombre de Jesús, ahí está donde uno cuñado esta mujer ahí, sí o no. En el nombre de Jesús, Cristo, demonio, te ordeno, en el nombre de Jesús, estás ahí todavía. ¿Estás ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el nombre de Jesús, ¿tú vas a responder con la cabeza de uno, sí o no? ¿Estás escondido en esta mujer? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cuál es esta mujer? ¿Estás escondido ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me olvides de responder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien me escondió en la muerte? En nombre de Jesús. ¿Alguien me escondió en la muerte? ¿Alguien me escondió en la muerte? ¿No? Tengo miedo ahí, ¿no está prohibido? ¿Quién está prohibido? ¿Estás ahí? El nombre de Jesús responde miedo, ¿estás prohibido? El nombre de Jesús responde. ¿Tú estás en miedo, no? ¿Miedo? Tengo un vídeo que está miedo ahí, un vídeo que está en esta mujer. ¿Miedo? ¿Un vídeo que está en esta mujer? ¿Un vídeo? ¿De nacimiento qué? No, de pan, hace poquito. Hace años. Muerto de un trauma, ¿qué? ¿Un trauma? Tuve un trauma. ¿El trauma fue en el país de ella? En el país de ella. Fue donde la esposa la dejó allá, ¿ves? No, que estamos sufriendo, tuvo miedo ya. ¿No? ¿Tú lo que fue? ¿Cómo estuvo un trauma ya, un trauma? Mataron a un hombre. ¿Ok, ya lo vio? Escucho. Ah, escucho. Escucho, ok. Y ese y le dio miedo enseguida, asustó. No pudo hacer nada. Ah, claro, escuchó. Le dio miedo, lo dijo enseguida. No podía hacer nada. Así es. Mis hermanos. No entiendo. Su hermano estaba con ella. Ajá. Y lo escucharon. Y no podían hacer nada. ¿Y si se lo mataron a alguien?
Ajá, ¿y qué va a hacer? Ya no pasa nada. Ella le dijo, me asustó. Ok. Pero tú sabes, ahorita enseguida, lo ve enseguida. Entonces, en ese momento, tú sabes, en ese momento. Ok. ¿Cuánto entraron ahí? ¿Cuántos? ¿Un solo qué? Okay. ¿Y tú has querido ocupar? ¿Tú has ocupado algo de esta manera? ¿Ocuparle algo de esta manera? No, está escondido ahí, asustándola. Ok. Bien. Pues tú sabes que esta mujer ya no. Es una hija de Dios. Ok. Estoy viendo que recuerdo tu cosa que de ella, ¿ok? ¿Tienes de los hijos? ¿Colócate con los hijos? ¿No? Ok, creo que esto tengo una historia, ¿ok? No me dejes, todo de ella y de las hijas, todo el mundo, ¿ok? No hay que ir para siempre, no me dejes. Y a esa enfermedad, todo ahí, no me dejes. Todo, ¿ok? No me calibre ahora, no me dejes. Para siempre ahí. No me escribes, sana, que no me dejes. ¿Vale? Es libre, Dios. Por su favor, para que lo pasen. En nombre de Jesús. Para siempre. En nombre de Jesús. Gracias a Jesús por el gran pastor, Señor. Gracias por el gran tomar. Para ser más calibre. Cansar su viento, descansar. Cansar ya su viento, en nombre de Jesús. Cansar ya su viento, soledad. Pellazo. Pero para ahí, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús es libre y sana, totalmente. Todo se acabó. En nombre de Jesús que es libre, inteligente. Totalmente libre. Se me ha dejado escondido ahí. Son de ella, no le puedo hacer. No hemos escondido esta muerte, está en todo el mundo de su patria. Todos de ahí, son todos de ahí, son todos de ella, en nombre de Jesús, todos de ahí. Las que hay que estar ahí, ¿verdad? En nombre de Jesús, que han libre ahora. Todo se acabó. Me pasé con papi. Cuando él se fue, yo me pasé ahí con mi papá. Y una noche yo no podía dormir porque mi hermano se había ido a una fiesta. Se había apartado de los caminos del Señor. Pero yo no podía dormir porque no había llegado. Y decía, este cipote, ¿qué le pasa? Porque es menor que a mí. Pero en eso yo salí a tomar agua de mi cuarto y él ya había llegado. Él ya había llegado. Cuando yo voy de regreso a mi cuarto, escucho que gritos de hombre, ¿verdad? Y decía, agárrenlo. Entonces me quedé yo paralizada y me fui para la sala. Y le digo a mi hermano a escucharle. Y se escuchaba que tiraban piedras y todo. Entonces,
ya nos asomamos los dos por la persiana y era un gran grupo, como una mara, atrás de un solo hombre. Y le tiraban piedras y no lo podían alcanzar. El muchacho llevaba un arma, pero él no quiso hacerle daño, porque él hacía los disparos al aire. Pero como que le lograron dar, y nosotros solo escuchábamos, porque cayó así como un charco. Y el hombre cayó, y todos ellos empezaron a golpearlo. Y mi hermano llamaba a la policía, no contestaban, llamaba... Son traumas. Llamaba muchas, llamaba a varias. Mi papá no estaba. Él andaba en turno. Solo estábamos los dos y mis dos niños mayores. Pero se siente que hay impotencia, que uno no puede hacer nada. Y el hombre gritaba, ayúdenme. Todos los vecinos escuchamos, porque fue así en la esquina del vecindario. Pues yo me fui a acostar con gran miedo. Y de un ratito llega mi hermano. Pésimo, se regresaron los hombres, me dice. No le miento, salimos. Bueno, él salió a ver si el muchacho se miraba algo de él. Y yo le decía, Gualberto, entre, que esos hombres pueden regresar, entre, le decía yo, entre. Y hasta los jalaba porque él se fue, casi saltaba el cerco. Y los hombres llegaron ya solo con un machete, como a terminar al muchacho. Y en la mañana, como a las 6 de la mañana, papi iba llegando del tour y escuchó los gritos de la mamá del muchacho. Y yo no vi el cadáver ni nada, pero sí sentía que ellos escuchaban los gritos de él, que pedía auxilio y todo eso. Entonces, sí sentí que eso me había afectado, porque no quería ni ir a la iglesia. Trauma. No quería ni salir de la casa. Cada vez que yo iba a la iglesia y volteaba a ver para ahí, me entraba un gran miedo. Un domingo que decidí quedarme, no ir a la iglesia, porque como allá los cultos eran en la noche, yo empecé a escuchar ruidos por toda la casa y estaba sola con los dos niños. Y empecé yo a escuchar cosas y me entró, yo le conté a él, un dolor de muela que no me quitaba con nada. Mi hermana me inyectaba y al ratito volvía a inyectarme así. Y yo sabía que era de puros nervios, Pero no creí que eso estuviera ahí todavía. eso que dice, a la gente, ¿qué tiempo, cuántos años lleva eso? Eso fue como en el 2005. Recién se había venido. O sea, que tenemos, son 11 años. Sí. Está ese mono escondido ahí. Si usted es pastora, o pastora. Sí. Pero la clave de la elevación del poder del Señor. Pues sí, es importantísimo este texto. Sí, la verdad que sí. No creí que eso pudiera estar afectando. Sí, bueno.